Hola a todos y bienvenidos a catwin.com. En este caso, con una review, un análisis de una aplicación de viajes que nos va a servir para preparar y llevar en la mano una auténtica guía de viajes sin ningún problema de conexión en nuestro iPhone. Es City Maps to Go, una aplicación que cuenta con una versión gratuita en la App Store y también una versión de pago que elimina la publicidad y también nos ofrece diferentes aspectos extra. Pero vamos a ver cómo es una aplicación muy útil, la versión incluso gratuita, que nos va a permitir preparar y disfrutar de nuestros viajes, tanto de trabajo como de ocio. Vamos a ver cómo la aplicación cuenta con una gran ventaja sobre otras del género, y es que no solo nos va a mostrar un callejero de cualquier ciudad del mundo, sino que vamos a poder encontrar la posibilidad de descargar offline el mapa. Aquí como veis nosotros, en el apartado de descargar mapas, hemos descargado el de Berlín. Aquí tenemos la información, son 43,3 megas que se dividen en el propio callejero y también artículos de interés, 212 artículos con imágenes, enlaces y formato. Algo muy interesante que con tan solo 40 y pico megas lo que va a conseguir es que llevemos, como veis, todo el callejero de Berlín en nuestra mano sin necesidad de depender en este caso de conexión a internet porque no vamos a necesitarlo aquí por ejemplo nosotros podemos buscar vida nocturna podemos buscar cualquier tipo de eh, localización y sin necesidad del uso de datos lo vamos a encontrar incluso con toda la información como veis aquí tenemos distintas imágenes distintas recomendaciones y la posibilidad incluso de que nos lleve hasta allí, valorarlo, añadir fotos o una nota para recordar nuestra estancia. Así que como veis, lo más interesante es que no necesitamos internet. Podemos encontrar, por ejemplo, transporte público, a ver qué paradas de metro tenemos. Incluso cercanas, ya que utiliza la localización de nuestro iPhone para situarnos dentro del propio mapa. Para eso sí que va a necesitar el uso de datos, pero si no, no lo necesitamos, ya que podemos recurrir a la búsqueda manual, como hemos visto, y cómo nos va a servir para movernos de un sitio a otro. Vamos a poder almacenar, como decimos, diferentes mapas. Al pulsar en descargar mapa, iremos a primero las ciudades más populares, que como veis son ciudades pues muy turísticas como Ámsterdam, Barcelona, Nueva York, Viena, etc. Y también cerca de aquí. Para ello, antes de viajar, vamos a poder encontrar las guías y mapas de todos los lugares que estén cercanos a nosotros. Por ejemplo, si hemos viajado a un lugar, podemos encontrar, por ejemplo, el mapa y la información de Castellón, Castellón provincia. Aquí podríamos descargarla y encontrarlo igual que hemos visto en Berlín, con toda la información. Y una vez ya descargado, pues podemos acceder al mismo sin necesidad de estar conectados a Internet. Os recordamos que encontraréis trucos, aplicaciones y reviews de producto en catwin.com y en nuestras redes sociales.